hasta 22 colectividades que van a estar participando en esta actividad de la tradicional noche de colectividades, con la particularidad de que 12 de ellas van a tener sus sedes abiertas con aforo, y también van a ofrecer un pequeño espectáculo cultural con sus ropas típicas, su música y su folclore. Así que bueno, y el resto de las colectividades van a participar en forma de delivery o con takeaway. Así que bueno, toda la información la tienen en Vidrieras en Red. Pueden encontrar allí los precios, los platos típicos, los platos dulces. Algunas colectividades han hecho promociones especiales y también ahí van a encontrar los números de contacto a dónde hacer las reservas previas, porque eso sí es una recomendación que queremos hacer, que las reservas sean con anticipación por el cupo que cada colectividad tiene. Viernes, sábado y domingo, pero también fíjense en la página porque así especifica los días y horarios en que va a trabajar cada colectividad, porque no todas van a estar los tres días. Algunas lo van a hacer durante las noches, otras van a hacerlo al mediodía. Así que por eso le decimos que consulten esa página que está muy bien puesta, que la Municipalidad de Rosario pone siempre a disposición de las colectividades para que todo el público pueda acceder.